Al nuevo programa de The Comic Show, ya es el tercer programa de la nueva temporada 2016. Muy contentos con el resultado que hemos tenido hasta ahora de la gente que nos ha estado apoyando, así que muchísimos saludos a todos ustedes allá en sus casas. Y hoy nos acompaña nuestro compañero, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó? Andy Méndez. Hoy tenemos un tema bastante interesante que es las copias de las copias, por decirlo así. Pero ¿cómo es que el nombre los doppelgangers, digamos. Doppelgangers es el nombre correcto. Digamos que los dobles. Exactamente. Los dobles de los personajes. Porque siempre ha estado esa lucha de quién salió primero, si fue Thanos, si fue Darkseid, si fue Hawkeye, si fue el otro. Entonces, vamos a hablar de eso hoy, así que empezamos de una vez con el tema. ¿Cuál vamos a hablar primero? Yo creo que el más común, el que nos trajo, digamos, el tema a comparación es el de Deathstroke y Deadpool. El de Deathstroke y Deadpool. Ok, también cosa interesante, vamos a hacer como un versus, porque al final vamos a escoger cada uno cuál de los dos prefiere, todas las copias que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Entonces empezamos con Deathstroke versus Deadpool. Deathstroke y Deadpool es uno de esos casos donde la copia superó en popularidad al original, ¿verdad? Ahora más bien hay un problema de saturación en el mercado de Deadpool, un exceso de Deadpool, y no crean que se va a detener con esto de que viene la película de camino. Ahora más bien cada vez vamos a ver más Deadpool y cada vez va a estallar, va a ser un punto. Digamos, yo ya estoy harto. Previo a que salga Deadpool, yo ya estoy harto. De la película es en 15 días casi. Sí, no, y yo ya estoy harto del personaje desde hace un montón, por más que es un personaje chivísima, por más que es un éxito como creación. O sea, para cuando Boomshop estaba, el cómic de New Mutants 98, el primer Deadpool estaba en $20, ahora está en $200 o mínimo. Más de 200, anda entre 200. Dependiendo del estado, 200, 250. Resaltó como uno de los personajes en su dueto con Cable, se volvió uno de los personajes más queridos por parte de los fans, y la difusión ha llegado al punto de ser la primera película basada en una franquicia de X-Men que tiene un personaje en solitario haciendo película que no sea Wolverine. Va a ser el primero. Bueno, Gambit va a ser el que sigue, pero Deadpool va a ser el primero. Pero pensemos que Deadpool fue una copia adrede y como un chiste. Fue hecho una mofa. Por Rob Liefeld. Porque, bueno, las similitudes tanto están en el traje como en el nombre. Slade Wilson y Wade Wilson. Los trajes son muy similares, el color, la personalidad. Bueno, ambos son mercenarios, pero son muy, muy distanciados uno del otro en similitudes. Ya la forma de desarrollarse en los cómics. Lo único que tenían en su inicio, similitud, son mercenarios. Eso es todo. Sin embargo, Deadpool, conforme va evolucionando, lo van cambiando. Igual un poco Deathstroke, que desde un inicio en el Jericho's Contract, uh-huh. Tenemos un tipo siempre serio y todo, pero no con tanta relevancia, sino como un personaje que se mueve alrededor de todo sin que se sepa que él es el mismo mercenario. Deadpool como tal ya es un personaje que se volvió cómico, que perdió esa seriedad desde un inicio que se le había dado tanto en la New Mutants como cuando luego se vuelve X-Force. Y ahí es donde por goleada yo prefiero siempre al Deathstroke. Aparte que en el mundo DC ha evolucionado de una forma que es uno de los personajes más temidos como villano a pesar de no tener poderes. Bastante sí, importante. Sí, tal vez destacar que el hecho de que Deadpool se haya hecho un personaje más importante, no quitarle mérito a Deathstroke, ¿verdad? Que son unos personajes, tal vez de los antagonistas más temibles en DC. Y aquí, Andy, ¿qué opina vos? ¿Qué opina vos, verdad? ¿Qué opinas vos? Sí, yo me quedo con Deathstroke, la verdad. O sea, me gusta más el ingenio que tiene a la hora de actuar, digamos, que Deadpool es él llega con su factor regenerativo y hace un montón de locuras y todo. Y Deathstroke no es
Le pone más cabeza. Deadpool es impulsivo y hace lo que le da la gana. Yo voy a elegir a Deadpool porque Deadpool es como... Rarísima la comparación que va a hacer. Es el Goku mío de los cómics. ¿Qué? ¿Goku? Sí, ya le digo por qué. Es que este mae es un imbécil total, excepto para los vergazos. O sea, el mae es un imbécil total absolutamente para cualquier cosa, excepto para los golpes. El mae es ultra creativo. Hay un número en el que él solo derrota a todos los Thunderbolts y el equipo rudo, el de Osborn, que eran puros asesinos, el mae lo derrota. O sea, y son unas varas mega ingeniosas. Ese mae derrota a Taskmaster sin dificultad. O sea, es un personaje increíble para eso. Tiene un IQ de pelea, pero así, increíble. Yo sé que, digamos, que son copias, por decirlo así, uno del otro, pero yo siempre los he visto muy diferentes. Es que, digamos, es una mofa, pero realmente no se compara mucho a cómo es Dextro. Es que entonces, lo único que tiene similitud, aparte del nombre, es el diseño del traje. Fuera de ahí no tienen ninguna similitud, pero fue un mismo chiste dentro de un cómic. Sí. Lo que pasa es que se vuelve el personaje ícono líder en ventas de Marvel, y con un merchandising enorme, figuras, videojuegos, que el videojuego le dio un empuje más grande, pero Deadpool es para las nuevas generaciones como el boom. De hecho, las nuevas generaciones creo que ni siquiera saben que es una mofa de eso. No, jamás. Y ahora que salga la película, que digo, obviamente Deathstroke no tiene una película en solo, ahora que salga esta película y empieza a salir en la cajita feliz, va a ver. Sí, la cajita feliz. Bueno, ahora vamos con otro personaje que es de los más fuertes y también de los que más ha hablado de este tema, que es Darkseid y Thanos. Darkseid sale en el 70, 71 y Thanos en el 73. Importante, son diseñados, creados por el mismo artista y escritor, por Jim Starlin. Similitudes, son unos grosos grandotes, los dos vistos como de un punto de vista como titanes. Darkseid más visto el punto de DC como Dios, porque así se le conoce en su planeta. ¿Por qué un mismo artista habrá de crear al mismo personaje, digamos, que nada más para casas distintas? Pues no es un mismo personaje. Él tiene la misma... Ellos se distancian bastante en sus acciones, en sus orígenes, en lo que son más fáciles de, digamos, de comparar. Eso en su aspecto físico y en su rol como tal vez como rulers, como reinantes. Sí, porque son de los más poderosos del universo. Sí, ellos son los bosses finales de Marvel y de DC. Y ambos los crea el mismo autor. Éxitos totales para... No, maravilloso, pero también veamos Star-Lord. Su diferencia. Thanos es más emocional que Darkseid. Darkseid es frío. Uh-huh. Darkseid es más déspota que el mismo Thanos. Thanos por lo menos se toca, y en su arco más importante tiene sentimientos. Se toca. Se toca Thanos. Se toca y no, pero Thanos es, de hecho, el romántico más grande de Marvel es Comics. Es emocional. Es un personaje al que se le ha acusado de nihilista excesivas veces, pero en realidad es el romántico más grande de todo Marvel, ¿verdad? Es el que... literalmente destruido el universo por la muerte. Y si hiciéramos el versus Thanos versus Darkseid, ¿quién creen que ganaría? ¿Quién creen que ganaría? ¿Cuál es su favorito? Mejor quién preferimos, porque si no empiezan a llegar fans de todos lados a pelear. Pero yo personalmente me quedo con Darkseid, me gusta más Darkseid. Yo Thanos de Titán por los logros. Yo Darkseid. Sí. Darkseid también por su frialdad, por su omnipresencia en el mundo DC Comics. Bueno, este round se lo llevó entonces Darkseid. Vamos ahora con Plastic Man y el Señor Fantástico. Plastic Man fue creado muchísimo antes, fue por ahí de los 40, yo creo que en el 40. El Hombre Plástico, qué buena la palabra del Hombre Plástico. Es curioso porque ambos personajes son creados al inicio. Digamos, 3 años después de que... estoy haciendo la cuenta mal. Los dos personajes fueron creados al inicio del auge de cada uno. Digamos, cuando DC estaba empezando a crear a Elongated Man, cuando Marvel empieza con su era, digamos, de oro, es cuando crea a... Es que fue su primer personaje, o sea, por su primer equipo, que lo que fue Fantastic Four. Sin embargo, va una gran diferencia. El Señor Fantástico es una de las mentes más brillantes del mundo Marvel, pero así de recontra top de los más brillantes. Y el Hombre Plástico no llega ni a la inteligencia promedio. Ahí sí es cierto que va como el inverso, ¿verdad? Pero tenemos al Hombre Plástico y tenemos al Hombre Elongado, ¿verdad? Entonces, bueno, decir que hay un primero,
Sí, hay un primero que es el Plastic Man, un segundo que es Mr. Fantastic y un tercero que es Ralph. Tal vez Ralph Dibny es un personaje que me parece más fácil de comparar con Reed Richards, porque Ralph Dibny es uno de los mejores detectives que hay dentro de DC. Entonces destaca por su inteligencia igual que destaca Reed Richards. Y es un químico también. Sí, es un personaje importante y desata muchos momentos importantes dentro de DC. Identity Crisis. Ahí una vez totalmente a partir de él. Es un personaje que me gusta muchísimo y yo voy a elegir Ralph Dibny para ver esos, por más que todo el mundo pensara que yo iba a elegir Marvel. Ah, ya sí, hombre, ahora sí me voy a ir con Reed Richards, una de las mentes más brillantes, arrogante, su misma inteligencia no lo hace poder conversar con una mente promedio. Uh-huh. Él tiene su propio idioma, su propio lenguaje, hasta ni su misma esposa lo entiende, y las cosas que, tortas que mismo ha hecho también, lo hace también más de una vez ser relevante en lo que es salvar el universo Marvel. Andy, Mr. Fantastic, me quedo. También. Yo aclaro que no elegí a Mr. Fantastic porque no estamos hablando del Mr. Fantastic de Ultimate, que ese sí es. Usted todo lo que es Ultimate, vota por Ultimate. Hubiera sido, no, sí. Si esto hubiera sido cualquier personaje versus Ultimate version of algo. Sí, sí, ya sabemos que ya hubiera sido voto Ultimate, digamos. Yo como crecí viendo el hombre plástico, la jaula, me voy más porque me llega más a la nostalgia, me verá ya el hombre plástico con Hula Hula. Y claro, era mala suerte. Qué bueno que era demasiado bueno. Así que yo me quedo con el hombre plástico. Fue una de las adaptaciones más simpáticas que hizo Hanna-Barbera después de todas las porquerías que hizo. Fue de lo más rescatable, pero porque siempre he mantenido esa línea infantil con buen chiste, por lo menos. Vamos ahora con uno que viene con película este año, que es Doctor Strange contra Doctor Fate. Ups, ahí estamos hablando de dos de los personajes relevantes en cada mundo, incluso se apartan mucho del resto de los héroes por la cantidad de poder que tienen y de otras, avanza a otras dimensiones por encima de esta terrenal, digámoslo así. Los dos manejan en dos mundos. Planos astrales. Esa era la palabra, gracias. En planos astrales diferentes a cualquier ser humano, incluso en grandes eventos como en lo que habíamos hablado en Civil War, esta parte. Doctor Fate, incluso en el Marvel vs. DC, tiene una participación también de visor en muchas formas, porque son personajes que su poder es incontrolable, en cierta forma. Todavía tiene más control Stephen Strange. A mí me gusta de estos dos personajes que son capaces de, digamos, de cambiar la balanza entre qué grupo gana. Donde estén colocados estos personajes, ellos pueden ser los que desvíen la balanza, porque tal vez el elemento tecnológico ha dominado muchísimo los cómics desde hace ya bastantes años. El elemento místico, aunque es, por supuesto, importante en los cómics, no es tan relevante como lo era antes, por ejemplo, cuando Superman fue creado como personaje. Antes de eso, el elemento místico era muchísimo más explorado en los cómics, por lo menos en densidad de historias, que ahora. Ahora la mayor parte de los personajes se centra en todo este asunto del futurismo, ¿verdad? Y especialmente con la salida de Iron Man y la popularidad de Marvel actual, el tecnocentrismo de los cómics se ha hecho muy grande, pero eso ha hecho que los personajes místicos, Doctor Fate y Doctor Strange, se hagan powerhouses exageradísimos que pueden, o sea, no, desviar la balanza. Y hasta ahora con el Doctor Strange se van a meter más en esa parte. Ya algo se había tocado en el Marvel, en el universo cinematográfico Marvel. Uh-huh. Se había visto un poco ya más eso con lo que son el Tercer Act, con lo que aparte de lo que es Loki, la parte un poco más mística. Y ahora sí lo vamos a poder ya tocar de un punto de vista. En el lado de DC, en noviembre vamos a poder ver no eso. No se ha visto mucho. Lo más mágico que se ha visto y la única aparición del Doctor Fate en Constantine es ver el casco. El casco. Listo. Andy, ¿en cuál te quedas? Yo me quedo con Doctor Strange. Doctor Strange, ¿por qué? Me gusta más, o sea, me parece más viejo. Lo he tenido más presente el Doctor Strange que el Doctor Fate. A mí me gusta mucho el casco del Dr. Fate, entonces me quedaría con Strange, pero con el casco del Dr. Fate. ¡Y más! Imagínate. No pierdes. Sonó Thanos, sonó Darth Vader. Sí, sonó todo el mundo. Cayeron todos. Sí, es cierto. Vamos a hacer la primera pausa, todavía tenemos muchísimos personajes que ver, pero vamos ahora a ir con el sketch y ya casi regresamos con más de The Comic Show. ¿Todo bien, Viñeta? ¿En qué puedo servirle?
Y no, es que yo vine a verlo porque me mandaron como terapia a leer cómics. Entonces, no sé, tal vez usted tenga algún consejito, algo así, que me pueda decir a ver qué, de qué forma debería yo leerlos para que me lleguen más, ¿entiende? Para que, no sé, para que haga efecto esa vara, la terapia. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, si esa es la recomendación, yo le diría que encuentre un espacio tranquilo, un espacio personal donde usted pueda tal vez integrarse con el personaje, lograr un nivel de identificación con el personaje que le permita ponerse en un lugar empático, le permita tal vez encontrar una nueva perspectiva para la vida suya, encontrar, no sé, un espacio que le dé nuevas alternativas de vida, una manera de crecer como persona a través de... Le recomiendo que se ponga en el lugar del personaje, que se sienta como él, que sea de alguna manera un poco más como ese personaje y de esa manera encuentre alternativas para su vida. Meterme más en el personaje, eso me gusta, Doc. Meterme más en el personaje. ¡Qué bueno este, mae! Buenas amigas y amigos de Comic Show, les habla Daniel Ortega de Geek Collectors. Esta vez vamos a hablar en El Gran Coleccionista acerca del universo de Star Wars, principalmente de las atracciones y las figuras que nos trae Hot Toys. El año pasado la compañía nos anunció varios troopers a la Capitana Phasma y a Kylo Ren. Para este 2016 nos están anunciando dos paquetes especiales. El primero que trae el BB-8 con Rey, la cual presenta dos trajes característicos tanto como los vimos en la película. Al mismo tiempo nos va a traer el pack especial de Finn con el Quiet Ride, en el cual se ve la épica escena de la batalla entre ellos dos. Ambas se pueden comprar ya sea en forma de paquete o se pueden comprar de forma individual, solo que el Stormtrooper Riot Control, ese únicamente se puede conseguir con el paquete de Finn. Podemos ver también que están anunciando nuevas figuras con una segunda ola donde podemos ver a Han Solo, a Leia y quién sabe, tal vez a un posible Chewbacca. La recomendación de la semana desde Vortex Game Center es el juego Ricochet Rogues. Es un juego de agilidad mental para todas las edades. Vortex Game Center, el hogar de las comunidades de juego de Costa Rica. Nos especializamos en juegos de mesa, rol, cartas coleccionables, miniaturas y accesorios para tus juegos favoritos como Magic the Gathering, Pokémon, Heroclix y Dungeons and Dragons. Ofrecemos talleres, torneos y demostraciones para que puedas disfrutarlos con otros jugadores. Visítanos y quédate a jugar. Vortex Game Center. Más que un juego, un estilo de vida. Más que una tienda, un hogar. Regresamos ya a la segunda parte del programa del día de hoy. Seguimos con más de los Double Deckers. ¿Se lo dije bien? Sí, así es como no. Es. No, Double Deckers es esos datos de comer. Double Deckers son los tacos. Pero yo le dije Double Deckers, dije Double Deckers. igual está mal, pero no importa. ¿Cómo es? Doppelgangers. Doppelgangers, es que es una palabra tan difícil, pero bueno. Vamos ahora con Green Arrow y Hawkeye. Esos son de los dos. Eso es un enfrentamiento loco porque, digamos, obviamente Hawkeye es más chido. O sea, digamos, no ocupamos ni argumentar nada. Vamos. Porque, digamos, si usted compara los dos personajes, obviamente Green Arrow fue creado primero y no existiría Hawkeye. Es obvia referencia. Pero si usted se fija, el rol que tiene Green Arrow en la cultura popular, más allá del asunto de la serie, digamos, en los cómics, la importancia que tiene. Ahora Hawkeye es un miembro primordial y básico de los Avengers. Green Arrow no es un miembro primordial y básico de la Liga de la Justicia. No, en la Liga de la Justicia, Green Arrow es el alma. Es el alma y es la parte humana de los dioses de la Liga de la Justicia. Tiene una relevancia increíble en cantidad de eventos por una razón. Es como la cordura en cierta forma y la pasión en otra. O sea, a la par de Hawkeye para mí es un psychic en cierta forma. Hijo de pucha, qué duro. A la par de Green Arrow es un psychic. Y ahí sí se ¿Cuándo, me salió. ¿Cuándo sale la película Green Arrow? Tiene serie de televisión con 4 temporadas que no se llama Arrow. No tiene nada que ver con Green Arrow. No tiene nada que ver con Batman esa serie, ni nada. No roba nada. Andy.
Yo me quedo con Green Arrow, la verdad. O sea, me gusta más el hecho, digamos, que él mismo hace sus flechas. Él aprendió solo todo. O sea, el hecho que él, por él, él mismo llegó a ser lo que es él ahora. Okay. Con plata, sin plata, pero sí, y sin ayuda del gobierno. Lo ayudó una isla, nada más. Bueno, yo me quedo... Una isla. La que manosearon. La que manosearon en el programa de Green Arrow. Yo me quedo con Green Arrow también, me gusta más. O sea, Hawkeye no me desagrada, pero tampoco es un superhéroe que imagínese, yo imagínese. Qué chido hacer Hawkeye. Que Hawkeye me cambió... Igor no me deja mentir, mi mejor amigo está viendo el programa. Él sabe que yo odiaba a Hawkeye hace... tal vez 8 años, y ahora ya es un personaje que me gusta mucho. Estoy leyendo el nuevo run de New Avengers, ahora que Marvel reseteó, y era un cómic que la alineación me parecía floja hasta que dijeron, pero bueno, les vamos a dejar este mae de parte de S.H.I.E.L.D., no sé qué, y yo, ahora sí ya tienen un grueso. No mae, pero todos los demás en el equipo tienen más poderes, igual el grueso es Hawkeye. No, pero ahí vea, por ejemplo, en las nuevas visiones han puesto a Hawkeye como... el corazón también de los Avengers por ser el tipo, digamos, con menos poderes junto con... Bueno, en la película lo hicieron ahora que él tiene hijos y... Exacto, lo resaltaron mucho. Pero lo normalizaron mucho como esa alma que es Oliver Queen para Justice League. Separémonos totalmente el de la serie que no tiene nada que ver. O sea, ese Oliver ni sonríe casi. En cambio, Oliver Queen es un tipo alegre. Me dejo persuadir. Cambiaré mi voto a Green Arrow a partir de los hechos expuestos. Ok. Bueno, ahora vamos con unas par de señoritas, que esas sí son de mis favoritas. Bueno, no, una es de mis favoritas, sí, yo estoy enamorado. Varas, si fuera... Pensé que ibas a hablar vos y Alan. Vamos con Catwoman y la Gata Negra de Spider-Man. Bueno, la gata... Catwoman es la ladrona original, el complemento de Batman perfecto. El amor de la vida del personaje más importante que hay en estos momentos. La mujer sadomasoquista. La fantasía de millones de infancias que fueron adolescencias, que bueno, ya no podemos admitirlo. Catwoman, por mil Catwoman. No, es decir, yo Catwoman desde que la interpretó Julie Newmar, que es una de las mujeres más hermosas que ha pasado por la televisión. Esa cintura era increíble, siendo así bien banal. Y en esa época no había visto. No, seamos banales, Michelle Pfeiffer también. Ah, rica, sí, mi amor. No, pero... ¿Y ese látex? Lo que es Black Cat es un personaje maravilloso. No me gusta como lo tomaron ahora en lo que fue Amazing Spider-Man, pero el personaje siempre ha sido maravilloso, a leguas, a kilómetros, es una copia total de Black Cat, y esa relación de Batman, Catwoman, Peter, con Felicia Hardy, de diferentes formas. Ahí yo tengo que admitir lo que amo a Julie Newmar, amo a Michelle Pfeiffer, pero yo ahí doy un empate porque las dos me encantan, como personajes de apoyo. Refiriéndome a los cómics antes de lo último de Amazing Spider-Man, que ya la volvieron un poco más loca, lo que es a Felicia Hardy, pero siempre fue un gran apoyo para Peter, un gran sidekick, un gran acompañante, una gran heroína, como fue también una gran villana, que en eso sí se diferencia. Bueno, Catwoman la podemos ver como la gran heroína, el gran antihéroe femenino de lo que es DC Comics, pero los dos personajes son maravillosos. Ahí sí, vea, dijimos que no lo íbamos a decir, pero este tengo que decirlo, que para mí es un empate por gusto. Sí, yo me quedo con Catwoman, la verdad me gusta el... La serie de Adam West, cuando salía el Catwoman, yo me quedé así, que era, cuando llegué, bueno, llegué a ver, ya las repeticiones, sí, había una que era un hombre, había una que yo se lo juro que era un hombre, pero... Estaba Julie Newmar, se me olvidó el nombre de la actriz, que luego salió en la película de Batman, cuando salían los cuatro supervillanos, y luego la chavala esta que era negra. Una negra haciendo de Catwoman, también guapísima. Para que vea que Hailey Berry no tenía ni siquiera ese logro. Eso no existe. Sí, eso es. Eso no existe, eso no es pero Catwoman. Pero contrario a los otros personajes. Hay un espacio del tiempo ahí. Contrario a los personajes que dijimos en el primer segmento, el Green Arrow y... Hawkeye. Y Catwoman y Black Cat sí son muy similares, sí, los personajes, sí, tanto en diseño... como en el papel que hacen, personalidades, todo. Porque en el inicio vimos que está distanciándose algunos, pero hay algunos que son copias directas y que resultan pasados por agua, ¿verdad? Un poquillo después de... Bueno, yo en esta sí me quedo con la Gata Negra. La Gata Negra, bueno, es que, digamos, Gatúbela me gusta mucho como personaje, pero el dibujo, o sea, todo lo que es el arte, diseño. Todo el diseño,
para mí, digamos, Poison Ivy y la Gata Negra son las dos únicas mujeres de los cómics que yo digo, madre, ¿por qué no existen esas mujeres en la vida real? Nada más. Bueno porque todos saben que las pelirrojas me gustan a mí, ¿verdad? Hay páginas dedicadas al cosplay donde puedes tener mucho entretenimiento. Sí, sí, esas dos para mí son, pero entonces yo me quedo con la Gata Negra. Esa fue sorpresa para mí, yo pensé que esa iba a ir un anime. No, yo la Gata, de hecho, si ustedes vieron mi fondo de pantalla de la computadora y todo, tengo la Gata Negra y todo, pues, esa es mi crush, pero bueno, sigamos. Vamos ahora con Brainiac y Ultron. Yo sí lo siento muy diferentes ahí, porque uno es creado de inteligencia artificial terrestre y el otro es una inteligencia extraterrestre muy superior. Ha sido más relevante en el mundo de los cómics Ultron últimamente, desde su creación. Tiene más humanidad. Y es por haber sido, pues, creado acá, a la par de Brainiac. Bueno, estamos hablando no de Brainiac 5 ni las anteriores versiones, sino las versiones más modernas, como la máxima inteligencia, es el máximo coleccionista de intelecto del universo. Sí, yo creo que la razón por la que algunas listas los comparan es por el rol que funge, pero que son la inteligencia artificial villano dentro de cada respectivo universo, no tanto porque sean una copia uno de otro, sino por eso. De hecho, yo comparo más a Brainiac con el coleccionista por ese factor de ir por el universo, sí, con esta, de coleccionar cada raza y cada especie. Pero yo creo que es por el rol que fungen dentro de cada universo que son comparados. Sí, y también se les compara, digamos, el hecho de que, digamos, Ultron, siempre que lo destruyen, siempre tiene un backup, igual que Brainiac. Brainiac, cada vez que Superman lo destruye, tiene un backup. Entonces, también, tal vez por ahí sea la comparación entre los dos personajes, pero. Yo me quedo con Brainiac, me parece que es como, o sea, Ultron ha dado muchos problemas a lo que es el universo Marvel, pero casi siempre en lo que es en la Tierra, nada más a lo que es Marvel, o sea, los X-Men, Avengers, en fin. En cambio, Brainiac sí podría ser como una, bueno, como algo para esto. En Ultron Forever, Ultron se convierte en Odín. Es algo grosso. Bueno, eso no lo sabía. Entonces ya ahí cambia la cosa. No, pero igual me quedo con Rainier. Creo que es más. Siento yo que es como más peligroso por todo el conocimiento que tiene. Yo, por más tentado que estoy a decir Ultron, por un montón de alegrías que me ha traído leer las historias, siempre termino con un mayor sentido del disfrute al final un cómic donde haya salido Brainiac. Brainiac siempre ha tenido participaciones que me gustan más, voy a ir por Brainiac en este. Ok, vamos con uno bastante interesante que es Aquaman y Namor. Bueno, ahí sí. Eso es de los pocos. Eso donde, es de lo más similar en lo que hay de personajes, incluso de años muy similares, un año, dos años de diferencia. Ahí Submariner sí es, Namor sí es, fue primero. Es de los pocos donde Marvel fue primero que decía en estas comparaciones. En el Marvel Comics, el Marvel Comics 1. Sí. Esa es la primera aparición del príncipe Namor. Bueno, luego lo fueron adaptando a que fuera el primer mutante y todas esas vainas. Pero los dos controlan el mayor territorio de la Tierra. Los dos son gobernantes del mar. Me parece más humano, también por su herencia humana, Aquaman. Me gusta más el personaje por goleada, pero Namor, si tengo que admitirlo, es más poderoso que Aquaman. Yo creo que tengo una precisión parecida a la de Alan. Yo creo que antes de New 52 yo hubiera dicho Namor, pero ahora me es imposible no decir Aquaman después de leer el run de Geoff Johns, especialmente la primera saga de Trench. Si no han leído The Trench de Aquaman, lo dije en el primer programa, lo digo hoy en el 51, en el 52 ya. Oye, este es el del año. lean The Trench de Aquaman de New 52. Ok. Andy, ¿con cuál te quedas? Con Aquaman, la verdad, me gusta más Aquaman, o sea, a pesar de que Namor fue primero, me gusta más Aquaman y estoy esperando mucho ahora que haga la aparición. Me gusta el casting del personaje, me parece. Jason Momoa como Arthur Curry. Vamos con otro que también es de los más peleados, que es Flash y Quicksilver. Bueno, ahí yo sí, pues, centrémonos en Barry Allen, no tanto, no hablemos de todos los Flash que han habido. Pero Quicksilver es un mutante. Flash absorbe sus poderes por un accidente de químicos con electricidad, que luego sabemos, o se dice también, que es el mismo
Barry, que a través del tiempo vino y parte de su destello, el rayo volvió, bla, bla, lo que sea. El personaje es inteligente, es detective, es un personaje que no está, ¿cómo decirlo?, amarrado a un grupo como si lo es Quicksilver, que es netamente relacionado siempre con los X-Men, con los mutantes, es una mutación. En cambio, la parte de Barry me parece el personaje más interesante, fue primero. Uh-huh. Ese sí, por goleada, prefiero millones de veces a The Flash. Yo también me voy con Flash. Yo sí tengo que irme por Quicksilver, el mae me ha ganado el afecto por los efectos que tuvo. Se te salió el Marvel que llevas. Es que House of M es el hecho, digamos, cuando usted lee todo House of M, que es un evento tan relevante para Marvel, el que, digamos, que generó tantas repercusiones tan importantes, y al final descubrís que el villano no es un personaje de los que siempre tenés arriba, ¿verdad? Siempre tenés Magneto lo hizo, Thanos lo hizo, Ultron lo hizo. Usted tiene voces finales en Marvel y tiene personajes secundarios. Que un personaje secundario se elevara a estatus de villano final me pareció un giro de escritura perfecto por Brian Michael Bendis, y me relaciono más con el personaje, digamos, en su estado mental. Okay, les tengo un versus. ¿El de Días de Pasado y Futuro o el de Age of Ultron? ¿Cuál Quicksilver prefieren? Age of Ultron. Mucho silencio. Hijo de pucha. Está rudo. Me voy por Age of Ultron. Sí. No, yo me quedo con el de Sí, me parece más simpático, o sea, el giro que le dieron me parece... Es que a mí me gusta el Pietro pedante, entonces... Sí, ese es más... Es más Pietro, más, que más Pietro. Pedante. Pero y los dos salían en Kick-Ass, ¿verdad? Los dos eran amigos. Con la última pareja de este bloque vamos a ir con un personaje, creo que es como el que más se le asemeja a Wonder Woman, porque no, creo que en Marvel no hay uno que le llegue tan cerca a Wonder Woman, que sería Lady Sif. Sí, yo creo que ahí Wonder Woman. Ya sí, no como ni argumentar demasiado. O sea, cuando uno habla Lady Sif es tan exageradamente secundaria para Thor. Y para el mundo Marvel. Tan terciaria en Marvel. Para cualquiera, o sea. Mientras que Wonder Woman es. Eso fue muy curioso. El estandarte. Cuando se hizo el Marvel vs. DC, DC vs. Marvel, ¿contra quién ponías a Wonder Woman? No hubo. Tuvieron que meter a Tormenta. Y como un último recurso, después de rebanarse el cerebro, ¿contra quién? Y fueron los mismos fans, porque en ese momento estaba en un auge muy fuerte los X-Men y era el personaje como... No le iban a poner con Jean Grey. Yo creo que Marvel... Era una pelea más física. Sí, lo único que tal vez con que competiría sería contra Miss Marvel, y también son muy diferentes. A eso digo yo, que yo creo que Marvel ha estado como los últimos 15 años fortaleciendo la imagen de una Miss Marvel para ver si logran tener una Wonder Woman. Es y que... al punto que van a ganar, yo creo que van a ganar la carrera. Primero Marvel va a sacar película de Miss Marvel, que dice sacar película. Es que es de... Lady Sif viene siendo más como guerrera, como ese estilo, ¿verdad? Guerrera, espadas y todo esto. Entonces, ese lado es como que se le recuerda lo que significó y lo que es Wonder Woman en la historia de los cómics. Hay un personaje femenino en Marvel que se iguale a esa representación. Sí, y cualquier, que... puedes enfrentar a todas las heroínas, incluso villanas del mundo Marvel contra Wonder Woman, siempre. Bueno, siempre en esta sí coincidimos. Yo creo que unánime Wonder Woman. Sí, en esta sí quedamos todos con Wonder Woman, y ya vamos a hacer la siguiente pausa para seguir con más del programa. Vamos con la pregunta del día y ya casi regresamos con más de The Comic Show. ¿Deathstroke o Deadpool? Deathstroke. ¿Darkseid o Thanos? Thanos. ¿Plastic Man o el Señor Fantástico? Deathstroke. ¿Doctor Strange o Doctor Fate? Doctor Strange. Todos. ¿Catwoman o Black Cat? Catwoman por mucho. Tiene comida en la barra. Ya. No se ve nada. Es que no sé si se veía, entonces pregúntense la otra vez. ¿Catwoman o Black Cat? Catwoman por mucho. Fantasía de adolescente. ¿Visión o Red Tornado? Red Tornado. ¿Deathstroke o Deadpool? Deadpool. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es genial, rompe la cuarta pared. Sus diálogos son geniales. Es sumamente sanguinario. Es un mercenario. Le trabaja para quien le pague. Sea bueno o malo.
¿Gata negra o Gatúbela? Gatúbela. ¿Por qué? Me parece más sexy. ¿Green Arrow o Hawkeye? Hawkeye. Porque siempre he preferido a Hawkeye en el universo Marvel que lo que hace Green Arrow en DC. No sé, es un gusto personal. ¿Flash o Quicksilver? Quicksilver. ¿Por qué? ¿Por qué? Man, porque ya es una marca muy reconocida. Man, se transforma cualquier chema que no quiera. Marca Quicksilver. No, man. ¿Cómo marcha la tarde? Iron Man o prototipo. Iron Man. Este martes, tanto DC Comics como Marvel traerán de vuelta a la pantalla chica uno de sus programas, The Flash por parte de DC, serie que trae la segunda parte de su segunda temporada después de haber hecho un pequeño corte el 8 de diciembre, mientras Marvel regresará con la segunda temporada de Agent Carter, además de un especial de una hora celebrando los 75 años de Capitán América, llamado Capitán América 75 años heroicos, en el cual personas como Stan Lee, familiares de sus creadores Joe Simon y Jack Kirby, y actores de las películas Chris Evans, Hayley Atwell, entre otros, aparecerán hablando sobre el famoso superhéroe, contando su historia y cómo ha sido un reflejo de los años en que ha existido desde su fecha de lanzamiento en 1941 hasta el presente. Semana vamos a hablar de una pareja, nunca habíamos hablado de una pareja, vamos a hablar esta semana de ellos, son capa y daga. Y bueno, vamos a ver, esta pareja está formada por Tyrone y por Tandy. Ty y Tandy eran pues adolescentes que huyeron de sus casas y fueron capturados, secuestrados para probar en ellos drogas ilegales, que se suponía podían dar algún tipo de poder. A ellos secuestraron con varios jóvenes, sin embargo solo a ellos dos les hizo efecto esta droga. Más adelante se llega a saber que la droga hizo efecto porque también ellos eran mutantes y pues esta droga activó sus genes mutantes. Tyrone llega a convertirse en ese personaje de capa, que es un personaje oscuro, es una sombra, tiene un portal, él se llega a convertir en un portal viviente hacia la dimensión oscura y ahí puede atrapar a sus víctimas. De hecho él empieza a sentir como un hambre tipo Ghost Rider, ¿verdad? Un hambre que devora como a la gente que hacía maldad, a los asesinos, a los asaltantes. Esa hambre va creciendo y va creciendo más adelante y él hasta ya por robos menores se come a esa gente, ¿verdad? Luego está al otro lado, la otra contraparte, que sería Tandy, que ella es más bien la luz, ¿verdad? Ella puede dirigir esta luz, hacer proyectiles de luz como, tanto como para dañar a sus oponentes como para curarlos, por ejemplo, de las drogas, para que ellos dejen de usar drogas. Y pues nada más, ¿verdad? Esto sería, vendría siendo capa y daga, o capa y espada, o capa y puñal, como se le conoce en otro lado. Pero esta sería la pareja de esa semana, Tyrone y Tandy. Sí, ya vieron, interesante esa semana, estos dos mutantes. Continuamos, ya se me pasaron estos dos minutos de fama que tengo yo en el programa. Buenísima nota. Nos vemos la próxima semana, yo soy Ingrid González, chao. En Loaiza Design ofrecemos servicios en todas las áreas de las artes visuales, dando así la mejor calidad de imagen para su empresa, producto y página de Facebook. Ofrecemos servicios en Facebook Community Manager, videos comerciales, páginas web, afiches, banners, dibujos y caricaturas, fotomontajes, logos,
tarjetas de presentación, tarjetas personalizadas para toda ocasión. Visite nuestra página de Facebook y entérese de todo lo que ofrece Loaiza Design. Bueno, de los cómics, yo me acuerdo desde que tengo 6, 7 años, en realidad, pues por ahí mi papá creo que me compró un par, no me acuerdo muy bien si era el Hombre Araña y Superman, algo, no me acuerdo, la verdad, ahorita muy bien, y bueno, después de ahí, nada, todos los cómics que han habido y demás, pues no, la verdad no he tenido la oportunidad de leerlos. Ok, ¿alguna película favorita de cómics de los que están saliendo ahora? Sí, Batman, Avengers, todos. Mi superhéroe favorito de siempre fue Batman. Toda la vida, sí, siempre me gustaba por todos los accesorios y tiraba esto y todo. Pues, ¿qué crees? Hoy vamos a hacer entrega aquí a Alonso del cómic de Batman, por cierto, que lo traemos para que él lo tenga para acá. Entonces, ya le hacemos la entrega de su primer cómic, vamos a dejar que lo abra y que lo vea y ya casi regresamos para ver qué opina Alonso de este cómic que le regalamos. Porque la verdad es que siempre, bueno, yo fui un fiebre de Batman toda la vida y me encantaba el carro, la moto y todo lo que tenía, los accesorios y todo, así que definitivamente vamos a leer. Ok, bueno, así como le hicimos entrega a Alonso de este cómic, vamos a estar buscando personalidades en esta sección para hacer lo mismo, entregar un cómic a una persona que tal vez nunca se haya metido tanto en este tema. Alonso nos dice que le gusta mucho por todo lo que son las películas, pero que en sí los cómics nunca lo ha visto. Sí, a mí me encanta, bueno, lo que es el cine, cuando hay todos los superhéroes, yo soy un fiebre. Ya está listo para ir a ver Deadpool. Vea, yo he visto todas las películas de los superhéroes, así no me las pierdo, pero no había tenido la oportunidad de leer, así que ahora vamos a leer. Ahí se lo damos. Entonces, esto fue mi primer cómic y nosotros seguimos con más de The Comic Show. Regresamos ya ahora sí a la parte final del programa del día de hoy. Estamos hablando de copias entre los personajes y ahora vamos con uno que hablamos ya la semana pasada. Tuvimos dos programas, que es Superman, que ha tenido a través del tiempo muchísimas copias. Entonces, más bien vamos a empezar a hablar un poquito de todas ellas. Bueno, como lo habíamos mencionado, pues la primer gran copia fue el mismo Capitán Marvel de Wiz Comics, que era, ahora es parte de DC, tiene los derechos. Shazam, pues, a pesar de sus diferencias por la parte mágica, a la que Simón es súper, vulnerable Superman, las similitudes de fuerza, del mismo diseño personal, hasta casi yo creo que el peinado, todo eso fue incluso de demanda va, demanda viene durante esa época, porque las similitudes eran obvias, pero esa fue como decir la primera. Sí, pero han sido innumerables. O sea, desde, ¿cómo se llamaba la que hizo Engel? La portada incluso de Smallville, que la hizo Marvel. Tenía un nombre súper similar. Kaol. Ajá, sí, y sí. Era Marvel, Marvel en lugar de Smallville. Sí, bueno, también está el Capitán Marvel de Marvel Comics. Ajá. Está Supreme. Está el Sentry, que es uno de los que se compara más en cuestión de apariencia, de poderes, e incluso la S en el uniforme. Sí, sí. Entonces ahí lo que podemos hablar es de, hubo un, como en todos los cómics, un antes y luego todo lo que vino después. No se puede comparar como una sola, porque incluso es de la misma casa editorial ahora. Con X-Men pasa algo parecido, porque hay muchísimas
cómics que salieron que son, digamos, copias de X-Men, especialmente en Image, en Wildstorm, en otras compañías, usted los ve, pero usted ve un Wolverine, usted esos, ve un Ciclo, usted esos, los ve uno por uno. Todos esos collector issue que tenía José Ulloa, gran saludo al amigo ahí que estuvo en el programa anterior, pero todo lo que sea collector issue número uno, se cargó uno de esos para luego no servían para pero, nada. Pero, y usted los podía identificar así, en compañías como Wildstorm, usted veía, bueno, este es Wolverine, este es Ciclo, sí, sí. Este es Cable, pues este es Cable, Deadpool. Como 80 Cables había en cada Youngblood. Vamos ahora con uno de los favoritos de Jorge, que es ¿cuál? Bullseye y Deadshot. Ya, o sea, Bullseye ha sido mucho más relevante, por mucho, creador de la muerte de Elektra, la muerte de la esposa del Sentry, la muerte de un montón de gente. Él es el personaje cuyos ataques durante el Dark Reign crearon todo el evento de Shadowland, un personaje de muchísima tradición. Mark Wolfman lo crea, es el asesino más letal en Marvel Comics y probablemente en los cómics, así sin tener poderes, probablemente el personaje más letal de la historia. De hecho, arranca con un origen trágico, le dan mucha relevancia, bueno, arranca desde Batman en los 40s, pero le dan más relevancia con la fundación del Suicide Squad, en finales de los 80s, principios de los 90s, es un personaje, un mercenario maravilloso, genial, comparado incluso con el mismo Deathstroke en nivel de ser letal, pero a la par de Bullseye no hay nada que hacer porque no tiene una relevancia como la ha tenido Bullseye. Andy, con Bullseye me quedo. Dos con Bullseye. Bullseye sí, en anime. En este anime sí, yo también me quedo con Bullseye, me parece más chido. Estoy esperando a ver si sale en la segunda de Daredevil. Ojalá. Tal vez ya salió, no sé si se fijaron. Que en la primera de Daredevil aparece un mae que tal vez sea Bullseye. Durante un frame, como un segundo. Podría ser. Yo espero que sí, también sería un plus para la serie, es exageradamente bueno. Que por cierto ya casi va a empezar, así que ya ahorita vamos a empezar hablando de Punisher también, porque ya viene para la serie de Daredevil. Y hablando de Punisher, vamos con Executioner o Punisher. Es un personaje de tercerón para abajo, sí. Entonces meterlo con el Punisher es bastante ingrato, eso es como... Sí, eso es solo una mención de que es copia, pero... Era lo que más le... Porque de hecho, es que Punisher tal vez tiene lo que tenía Wonder Woman en DC, no hay un DC character que sea el Punisher. Porque incluso hay una comparación, voy a adelantarme a uno, pero es que esta la comparación es odiosa, es abismal la diferencia cuando hablas de un Night Thrasher de los New Warriors con un Batman. O sea, sí, ese es el tipo. El tipo es millonario, le mataron a sus padres y en la noche se pone el traje y sale. Sí, sí, no. ¿Cómo vamos a decir que es? Ya con eso no es Batman, sí, se lo aseguro. Sí, sí, o sea, ya. Más cercano sería Moon Knight, e igual no le llega ni a los talones. Es que Moon Knight tiene otra vaina como parte mágica, pero sí. Por el tipo, por el traje, por la capa y todo, es como cuando se intentó comparar a Batman con Spawn, que son muy diferentes. Simplemente era porque los dos tenían capa y era medio góticos o oscuros o muy darks. Bueno, vamos ahora con Iron Man y Prototype de Ultra Force. ¿Se acuerdan de la serie Ultra Force? Sí, claro. Qué buena. Lo de Prototype fue muy poco vivido, pero las experiencias que nos dio fueron muy chivas. La serie era muy buena. Esa serie en general. Salía Superman también, ¿verdad? Sí, no, salían todos. Pero Prototype era un personaje que me gustaba mucho, pero digamos que no hay discusión en la relevancia, en la importancia, en la batuta que es. Yo viendo hace poco que me encontré una caja con dibujos míos viejos, vieras que tenía yo un montón de dibujos como muy influenciados por Prototype, que yo veía a la joven chiquita y entonces todos mis dibujos eran el bicho con casco, con las alas aquí, ¿verdad? Y era así toda la armadura de Prototype y estaba muy influenciado. Sí, ese cómic de Malibu no era malo, era bueno. Yo no sabía que era un cómic hasta hace poco que estábamos hablando, ya cuando me dijeron al chile, porque yo pensé que la era... Salían los créditos. ¿Ah? Se pasaba un Malibu cómic. O sea, ¿qué niño de 8 años ve los créditos? Yo veía los créditos a los 8 años. Bueno, yo soy un anormalito, pero yo veía los créditos. Bueno, ningún niño a los 8 años ve los créditos de la serie. Apenas termina su serie, usted apaga el televisor. Yo sí leía los créditos. Bueno, no sé. Ya cómo terminé. Ahí tenés a Wolverine. Tenemos, que no lo metimos. Es que sí, tenemos a Wolverine, pero con Lobo, que es lo más. Cercano. Wolverine en los 90s, todo igual, en el mismo efecto Image Comics, Wirestone. Un desfile. Bueno, pero unos muy bonitos, como Rip Cloud, ese era del Cyberforce.
Estaba, ¿cómo se llamaba este mae? El de Wildcats. Había uno de Shadow o algo. No era... Tenía unas portadas negras. Sí. Ah, sí, bueno, sí. Estaba Shadowhawk. Ese era de Jim Valentino. Un dibujo terrible. No sé por qué Jim Valentino tuvo tanto éxito en... Bueno, tal vez algunas cosas se escribía, pero tuvo un éxito increíble en Marvel y era terrible. O sea, los dibujos bueno, del pero... chaval, Rob Liefeld es... sabe de anatomía increíblemente, ¿ah? La parte de Jim Valentino. Imagínense, ¿Iron Man o Prototype? No, Iron Man, eso no se discute. Yo voy a votar por Prototype. Ay, qué lindo. Eso es un voto del corazón. Sí, eso es un voto, si alguien se voto de la niñez. El nombre del personaje de Wildcats que también tenía garras. Ripclaw era de Cyberforce. Había uno que tenía como una colilla verde. Bueno, luego lo buscamos. O sea, las garras también se volvían espadas y tenían. Ese estaba así, no, porque este ya es diferente. Osborn Industries o LexCorp. Las dos son demasiado poderosas. Las dos han tenido demasiado top en algún momento de los cómics. Yo, por supuesto, por el amor que le tengo a Lex Luthor, pero también adoro a Norman Osborn más como Green Goblin, pero la relevancia en el mundo, y que Jorge les diga de la relevancia de Marvel, pero la relevancia de LexCorp en el mundo entero, cuando hay algo que tiene que ser robar tecnología, tenerlo mejor, aparte que está dirigida por el humano más inteligente, bueno, el segundo más inteligente de todo el mundo DC, yo tengo que irme por el lado de LexCorp. Ok. ¿Dónde? Yo ahí me quedo empates. Sí, yo, contrario a lo que ustedes esperarían, ahí gasto mi punto del empate, porque aunque obviamente mi corazón va por Osborn, LexCorp es mucho más relevante históricamente dentro de los cómics. Es que okay, más que Oscorp, es Norman Osborn. Sí. Podría decirse, en cambio LexCorp sí ha tenido demasiado maneje y teje de todo lo que es en el mundo DC. ¿X-Men o Youngblood? Volvemos a lo mismo. Cyberforce, Youngblood, sí, Wildcats, sí. Todos son... Han habido muchísimas cosas comparadas con X-Men. Incluso de un patrón ha sido... patrón más antiguo. Comparado por esto de los... Digamos, de los rechazados de la sociedad. De hecho, es un solo grupo. Pero el referente que se está siguiendo los X-Men. X-Men fue una idea magnífica que creó intentos... por copiarlo, Marvel mismo intentó copiarse a sí mismo con los Inhumanos, de hacer un segundo. Que ahora le sirve. Ahora dio la vuelta y le sirvió para salvarse del asunto de los derechos que tienen ahora, pero X-Men es una creación tan grande que hasta su propio creador intenta copiarse. Sí. Bueno, yo obviamente X-Men está así. ¿Todos X-Men? X-Men. Los que no quieren X-Men, levanten la mano, ¿no? Vamos con el último de hoy, que es Shazam contra Supreme. Me dejó uno aparte. ¿Cuál? Muy importante, Ant-Man y Atom. Ah, oh, bueno, sí. Ese es increíble, ¿no? Que se nos haya ido, porque hasta los colores son los mismos. Muy bueno esa parte. No, yo ahí sí, obviamente, Han Ping es una mente superior. Ray Palmer es maravilloso en el mundo... en lo que es el mundo DC, pero no es tan relevante como lo es Han Ping, entonces ahí sí me voy por el lado de Han Ping. Sí, yo me quedo con Ant-Man también. Sí, yo, Ant-Man especialmente, el de Han Ping. Sí, sí. Bueno, en la película me gustó mucho cómo lo hizo Scott Lang. Pero bueno, incluso en la película vemos pedacitos pequeños del Ant-Man de Han Ping en la Primera Guerra Mundial. Un día estos alguien estaba preguntando en un grupo de Facebook cuál superhéroe les había gustado más este año que pasó en películas, en series y todo. Y yo puse el Ant-Man de Hank Pym en la Primera Guerra Mundial, porque es que ese sí es un superhéroe. Ese no se robó los créditos de nadie más. Él fue, hizo el brete y no robó fama sí, de nadie. En lo que es similitud de diseño, es increíble lo que... O sea, la copia, porque es una copia, pero es increíble los colores, el diseño, todo eso. Y solo le faltó que Ant-Man le pusieran la molécula aquí. Sí, 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 eso sí. Pero ahora sí, pero vamos sí fue con superior. ¿Shazam o Prime? No, Shazam. Prime. No, es poco lo que hay que decir. Todos venían del Superman. Pero es que el Prime, cuando salía el moco verde y se transformaba, era vacilón. Es que usted lo que le encantó era la serie. Es que la serie. Vamos a hacer un día. Hagamos un día un programa de Malibu Comics y hablamos de todas estas qué cosas. Qué bueno, Ultra. Ya un día solo me bajé. No lo encontré, pero encontré el intro. Yo se los puse ahí en Facebook. Ajá. Está demasiado chus. Esa favor era tan buena. Pero bueno. O sea, esa comparación de Shazam va a tener la ventaja solo por el hecho de tener la severidad de Rey Salomón. Digamos que, porque sí. Prime lo único es un niño. Tiene los superpoderes, pero sigue siendo un niño de 13 años que uno cuando ve los cómics.
y se pasa jalando tortas por eso mismo, porque tiene la ideología, el pensamiento de un niño de 13 años. Es cierto, o sea, es Billy Benson sin lo más rudo. Eso sí, eso sí, es medio. Pero bueno, así llegamos ya al final del programa del día de hoy. No sin antes agradecerles, ¿verdad?, por el apoyo que ustedes nos han dado. ¿Qué tenemos en Vortex? En Vortex, la Copa Vortex se llevó a cabo hace unos días como una forma de agradecimiento a los jugadores que van con más frecuencia, para invitar a la gente que vaya a más torneos, a más actividades. Vortex hizo una copa donde los jugadores más constantes, los clientes más frecuentes, tuvieron la oportunidad de competir por un viaje a México, al torneo grande de Magic que hay. Entonces, agradecer de parte de Vortex a toda la gente que se involucra, a toda la gente que quiere conocer nuevos productos, toda la gente que quiere conocer los mejores juegos de estrategia. Agradecer de parte de Vortex Game Center. Okay, Alan, ¿qué tenemos? No, ya muy pronto va a inaugurar. En Facebook vamos a estar informando ya cuando abrimos, qué día, pero ya los días los estamos contando con dos manos. Andy, ¿algún saludo que quiera hacerle ahí a alguien especial? De nuevo, saludos a ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Saludos. Yo quiero hacer notar que él es el invitado más preparado que hemos tenido. Trajo todas las notas y todas las comparaciones que pusimos hoy las sacamos de las notas de Andy. Trajo fichas y todo para que ustedes vean. También hoy agradecemos a Geek Collectors que nos trajo parte de la colección que ellos tienen. Casi se me va. Geek Collectors, ando camisa de Geek Collectors. La quise Chop Suey mal escrita, pero gracias a Sebas por el regalo. Solo porque estaba mal escrita me la regaló. Pero Chop Suey. Bueno, cortesía. Saludos a Daniel. Próximo viernes tenemos programa especial porque cumplimos un año. Vamos a cumplir un año al aire, gracias a ustedes. Gracias a los patrocinios de Vortex, de muchísima gente que nos apoya. Así que vamos a tener un programa con muchísimos invitados. Vamos a hacer algo realmente. Vamos a hacer un festejo, porque realmente tener un programa un año al aire, un programa de estos que nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo y prácticamente sin un centavo, o sea, nosotros lo hacemos, empezamos esto de cero y así casi que nos hemos mantenido, pero vamos a hacer algo súper, súper especial y vamos a agradecerles a cada uno de ustedes por apoyarnos y estar con nosotros durante un año que cumplimos ya próximo viernes. Así que no se lo pierdan, próximo viernes a las 7 de la noche, The Comic Show cumple un año. Nos vemos próximo viernes. Chao.